Ay, perdón. Vaya salidón que tengo. Estoy mute, lo siento. Vaya salidón que tengo. A ver, lo que os estaba diciendo es que tenemos movidita de golem. Portal de golem. Y me han dado emboscada, dominante y centinela. Y yo, mi sensación es que me quiero jugar unos dominantes con centinelas. Aunque por otro lado también tengo pareja de Camils con emboscadas. Y los emboscadas están bastante rotos. Y lo podemos jugar con scrap y centinelas. Pero la realidad es que ahora mismo voy full winning y estamos chilling. Eso es la realidad. Qué preciosa voz tiene este hombre. Muteado, ¿no? Me lo decías cuando estaba muteado, ¿no? Es eso, ¿no? Vale, Cassius dominante. Podemos meterla. Y en vez de emboscada será mejor esto, porque ya tengo mucho daño y si gano hago 10 de oro, ¿o qué? Puede ser. Puede ser. Hermanos, vamos pillando ya el set, ¿eh? Yo ya lo voy pillando. Gente, lo siento, ¿eh? Pero voy pillándolo. La movida es que necesitamos una compo con la que reventar en el inicio de set. Pero reventar. Oye, por cierto, Jorge, ¿estás por ahí? Hostia, tío, se ha suscrito el puto Jorge y no ha dicho nada. El señor Neo Horters, ¿estás por ahí todavía? Qué mal streamer soy, fuck. Soy terrible streamer. ¿Sabéis que ya sí despiden a Neo Horters por tener mi streaming abierto en su trabajo, no, gente? Pero yo simplemente diré exclamación trabajo. Si no, ahora le mando un WhatsApp. A ver, ítems, tío. Tío, voy a hacer Spark Redemption. Tú dices mucho de publicidad, más de... ¿Me das algún consejo para publicitar una página web? Bueno, me tendrías que decir de que, por ejemplo... Básicamente lo que necesito es... ¿De qué va la página web? O sea, ¿qué haces tú dentro de la página web? ¿O qué quieres vender en la página web? No es lo mismo publicitar una movida de moda que un videojuego, por ejemplo. Pero bueno, si es una página web, lo más importante para las páginas web es el SEO. Si necesitas ayuda con el SEO o lo que sea, me lo dices también. Y ahora en la agencia tenemos un experto en SEO. Y después una buena forma de publicitarles, pasarla por aquí, cabrón. Otra forma de publicitarles, pasarla por aquí, tío. Pagarme, tío. Y te la publicito yo. Eso sí es una forma de publicitar buena. Este tío me va a ganar y me va a joder. Necesitan desarrolladores. Desarrolladores web. Me vas a ganar, tío. Prince, tío. Gracias, Fails. ¿Es mejor hacer otra guía de 5 trompos más o vamos metiendo más en la de ayer? Yo metería más en la de ayer. Yo haría ya trompos de set 13. La nombraría como trompos del set 13. Y la pusheamos a tope. ¿Sabes? They're changing. La gente va enorme. Yo iba enorme, ¿eh? He slameado dos ítems y iba tremendamente enorme, pero la peña va más enorme que yo, sin duda. ¿Hay algún centinela? ¿Podemos pillar, hacer un reroll de Cassio Blitzcrank, por ejemplo? Más un centinela que sea Loris. Vamos a traer ahí full Ghost Stress. Es una empresa de microcemento, hacemos reformas y demás. La quiero rehacer y demás, pero no sé cómo... ¿Dónde invertir en publicidad? Pues a ver, eso, por ejemplo, la agencia que yo llevo te lo podría hacer perfectamente, vamos. Eso te lo podría hacer perfectamente, caballero.
Si quieres, pregúntame. Pues eso es una tapadera de una red de casinos 100%. Sí. Los has pillado. Sin duda los pillaste. Estos dos cabrones han ido full winning, ¿no? Con Guinso Filo. Conquistadores, luchadores del foso. ¿Y el otro con qué? Con Maddie Guinso. Maddie está broken. Armadura por aquí. Otra armadura por aquí. Joder, qué mala pinta tiene esta partida, cabrones. Qué mala pinta tiene esta partida, cabrones. Oye, bueno, ¿qué fue de la vida de Paranoid y de Nati? Nati se fue, se retiró. Y Paranoid iba a volver a streamear, pero no sé cómo ha quedado la situación. Yo creo que si contratas a Iwani y te lo vistes de obrero sexy, vas a tener un engagement brutal. A ver, podríamos hacerlo. Nati encontró trabajo y dejó los streamings, se fue una mejor vida, sin duda. Sin duda. Vale, ahora voy bastante fuerte. La Bramble no creo que sea mala. Teniendo en cuenta que hay bastante gente jugando daño físico. La gente encontró una mejor vida. Aquí hacemos pre-level, tenemos 40 de oro, vamos volando. La putada es que no podemos hacer muchos dominantes, tío. Vale, hemos pillado un aumento que dice: obtienes 3 campeones de coste 3. Los aliados obtienen un 9% de velocidad de ataque. Comienzo del combate: 3 campeones aleatorios de coste 3 obtienen 420 de vida y un 27% de velocidad de ataque. Es decir, voy a jugar Super Casio. Ese es el resumen, Super Casio. Podemos hacer ese resumen. Ese es el resumen perfecto. Vale. Yo creo que deberías hacer crossplay de oro o Tijuana, pero del antiguo no, del nuevo. Se me dificulta bastante hacer ese crossplay, no te voy a engañar. Que me gustaría, sin duda, me encantaría. Vale, este tío me gana. No estoy lejos de ganarle, la verdad. Pero me gana. Vale, este aumento cheta y flipa los costes 3. Objetivo es buscar una Super Casiopea. Ese es mi putísimo objetivo. Super Casiopea con Super Blitzcrank. Y después jugar Loris al 3. Centinela, luchador del foso. Joder.
¿La Casiopea se podrá itemizar full velocidad de ataque? Jugar esto. Casio. ¿Y qué personajes son dominantes? Esto es dominante, ¿no? ¿Qué personajes son más dominantes? Ziggs, Mundo, Silco, Morde. Silco, ¿dónde está Silco? Vale, entonces aquí ya tenemos los 6 dominantes. 3, 6. Faltaría algo. Agente. Vale. ¿Cuándo subirás algo de meta predictivo a Torte de Iguana? Lo tenemos aquí ya, bro. Exclamación PB Trompas. Lo tenemos ahí, bro. Y si le das likes, vamos a hacer sorteos entre la gente que le dé like ahí. Todavía no he decidido qué sortear, pero haremos un gran sorteo ahí. A lo mejor, no sé, 500 pavos en Riot Points o algo así. Algo gordo haremos. Ah, vale. Cena romántica o renta más, ¿no? Vale. A ver, si renta más la cena romántica, pues cena romántica. Sin dudarlo. ¡Qué pocho nos conoces, macho! Es cierto. Lo siento, hermanos. Lo siento por fallaros una vez más. Lo siento por fallaros un día más. Vale. Vale, a ver, ¿qué podemos hacer? Tenemos aquí ya la compo. 3, 4, 5, 6. It's blowing in the wind. Pues no me salen las sinergias, tío. Bien puestas. Puedo jugar Gunplan también. Vale, muy buenos ítems, la Virgen. Vale, la espada me ha sobrado por completo. Mierda, me salta una rosaria importante. Ítems soy en aquí, ¿no? ¿Verdad? ¿Qué ítems hacemos en Casiopea, hermanitos? ¿Os puedo preguntar eso? Sería el Blue Buff es importante. Chatarrero no, tío. Las tiendas que comienzan el combate en la última fila hacen un 80% de vida menos. 20% de amplificación del daño. Y
Estos son los ítems. O sea, esto va a ser un sable pistola 100%. Esto tiene que ser un AP crítico. Algo así. Dios mío, qué roleos, tío. No tengo ni Blizzcrank al 2, la virgen. ¿Qué dominantes me faltan? Mundo y Silk, obviamente. Yo tengo que hacer Blue, Arcángel y... A ver, yo le tengo que meter un Blue a favor de Acacio. Esto no lo quiero nunca. Esto se me gradea. Esto se me gradea ahora también. A ver, aquí la única movida. Aquí la única movida. Qué difícil está la situación. Yo creo que tengo que subir de nivel, sinceramente. Tengo que subir de nivel, buscar Silk y Mundo. Y tenemos la compo hecha ya. Silk o Mundo y tenemos la compo hecha. Y esto tiene que ser un Giant Slayer, imagino. Y no puedo hacer un... Y no puedo rerolear por ellos, imagino. También te digo que la Casiopea le está costando que no veas, remar. Al final sí te ha pegado, pero igualmente el Jace ha pegado que flipas, hostia. Nice. Vale, aquí hay una lágrima. Hay un guante en un Mordekaiser que me da un dominante más, que es brutal también. Pero esta tía sin blue buff no hace nada. Bueno, mira, me lo quitan ahora además. Pues pillo Mundo, que es dominante. Y ya está. Que vaya bien, Natchez, el estudio, hermanito. Que vaya súper bien el estudiete. Y creo que tengo que subir. A ver, puedo aguantar dos rondas más, creo. Voy a aguantarlas. Voy a aguantarlas. Redemption ya tengo. Warbreaker. Voy a hacer un Warbreaker para el futuro Silco. A lo mejor debería quedarme roleando. No lo sé, no creo. No creo. Hay que recordar que podemos jugar Scrap. Es importante. Aguanta Blitzcrank. ¿Este aumento qué tal nos parece? Tres campeones aleatorios de los testers obtienen 420 de vida y un 27% de velocidad de ataque. Hay que jugar solo tres campeones de los T3. Actualmente solo tengo tres campeones de los T3, ¿no? Que es Casiopea, el otro y el otro. A ver, tiene buena pinta esto, La verdad se tiene muy buena pinta, tío. Y el Jace lo que está metiendo no tiene ni pies ni cabeza. Vale, esto es para Casiopeo, para Blitzcrank. Tienes 1000 de vida y aumenta notablemente el tamaño. Super Blitzcrank incoming. Vale. ¿Hay gente jugando Blitz? Si hay gente jugando Blitz, no lo juego al 3. Creo que voy a rolear. Vale. Joder, qué buenos roleos.
Joder. Joder. Cositas. Super Blitzcrank, hermanos. Ahora sí, ¿eh? El Super Blitzcrank se viene. Siltro inmundo para adentro. Super Blitzcrank, hermanos. Eso va a estar guapo. Como no me den el blue buff, estoy jodido, ¿eh? Subir Horacio 3. Es que Horacio 3, Loris 3 y Blitzcrank al 3, 100% seguro. La movida es que no sé por qué estoy utilizando, jugando esto. Simplemente porque me hace muchísimo daño y ya está, ¿no? Está haciendo muchísimo, pero muchísimo daño. Fijaos. Prácticamente el mismo daño que la Horacio. Bueno, no. El overtime de Casio es increíble. Vale, mi compo tiene buena pinta, ¿eh? Yo soy malito, pero me quedaría en 7 roleando a ti. No, no, yo creo que es quedarse al 7 roleando así. En el momento en el que manda un Blitzcrank más, un par de Casios, tal, es quedarse siempre. Sí, sí, pero lo que aguante esto es brutal. Tienes un 5% de vida máxima, no está mal. La Bramble. La Spark también es muy buena porque hace daño. Y si pillo Blitzcrank al 3, cuidado. Vale, esto es buenísimo. What? Esto para Siltro. Hostia, me falta una gracia. Esta ronda es normal que me la ganen. Yo no he roleado. Y todavía no tengo gracia 3. ¿Por qué lo estás sacando todo absolutamente gratis? A ver, gratis, Daniel. A ver, gratis. Entre comillas. Gratis entre muchas comillas. Entre muchas comillejas, ¿no? Vale. Tac. Tac. Vale. Necesito Blitzcrank 3 para que simplemente sea un puto espectáculo. Ahora ya tenemos la Casio 3. Quiero ver lo que hace la Casio 3. Y me gustaría Siltro también para los 6 dominantes. O sea, cuando tengamos 6 dominantes. ¿Qué cojones va a ser esto, tío? Hemos metido los ítems a Ziggs, que imagino que hará algo de daño. Algo. No mucho, pero algo hará. Me gustaría mucho tirar a este, porque este tío se fuera. Porque tiene mis Siltros. Pero va gordo, ¿eh? Dale, Casio. Dale, Casio. ¡Madre mía! 16.000 de daño, Casio. 16.000 de daño, Casio, bros. Wow. Vale. Ah, vale. O sea, me das todo este estrés, ok. Dos Blitz. Fuck. Vale, sí. Esto es mejor, 100%. Y metemos Siltro aquí. Vale, me faltan poquitas cosas. Ya tengo los 6 dominantes, que eso va a hacer que la Casio reviente. O sea, que reviente. Necesito Blitzcrank 3, subir y meter el cuarto centinela. Y ganar esta ronda es importante. Lo que aguanta Blitz. O
Hostia, lo que aguanta ese tío también. Tac. Fácil. 15.000 de daño. ¿Qué es esto? Autómata. Experimento. Esto es brutal. Por cierto, vea, temitas está sonando aquí, ¿eh? Hacía mucho que no lo escuchaba. Vale. Hazlo. No me lo quieren dar. No me lo quieren dar todavía. Tenemos Loris 3, eso está roto. Ay, el Stealth Pass Pack. Rurien se ha ido. Mi Blizzard ha desaparecido porque le han tirado, le han mandado a su casa. Vale. Vale. Super Blitzcrunch. Dios. ¿Qué es esto? Fijaos, me voy a apartar para una foto. ¿Qué es esto, tío? Wow. Subimos, metemos Irelia y estamos. A ver, lo mejor es el Rumble, pero es lo que hay. ¿Tan solo le blanca al 3? Hostia. Fijaos este Blitzcrank, 4.600 de daño, de vida. Vale. Esto pinta mejor ahora. Dios, de una se la ha cargado, tú. Toma. Esto empieza a pintar mejor. Ahora metemos 4 centinelas, que nos da resistencias a todo nuestro equipo. Y es que además los costes 3, este y este, están chetados. Están chetados por el prismático. ¿Vosotros pensáis que puedo ganar la partida? Este tío tiene 4 Fireflights. Con el Scar este, el 3. Scar tanque. Y Tomo 3 también. El de los 6 conquistadores va a ser difícil, bajárselo. Muy difícil, de hecho. ¿Qué dominante aquí podemos quitar? Mundo no. Tal vez es no meter. Aguanta. ¿Qué te estás tuneando? Madre mía, el Trogmaw, tío. 15.000 de daño, Trogmaw, tío. Vale, esto es bueno. Y este tío lleva enorme, pero enorme, enorme, enorme. Pero enorme.
A ver, yo sinceramente creo que el triplete este no es un buen aumento. Este tío me debería ganar, ¿no? Me debería ganar, ¿no? ¿O no? Este es Mordekaiser, tío. Fijaos en ese puto Mordekaiser. ¡Tac! ¡Tac! Justito. Ha sido justito. Ha sido justito. ¿Qué podemos mejorar, tío? Realmente nada. O sea, meter esto por... Tal vez nos falta cortacuras, ¿no? En nuestra compo. Tal vez nos falta un puto cortacuras en nuestra compo. Me cuesta conocer los iconos de los nuevos aumentos. Sí, a mí también. El triplete y el fuerte pero frágil. Tienen mayor ampliación, o sea, tienen amplificación del daño estos. Tal vez no renta mucho. Dios, ¿qué hostia ha sido ese? Vale, Blitzcrank es un auténtico psicópata, ¿eh? Es algo que hay que tener en cuenta. Una cosa que podemos pillar es AP armadura es muy buena. Muy buena. Capa de fuego solar también. Capa de fuego solar también. Aquí, cortaduras. El Loris, o sea, otorga escudo durante 4 segundos, redirige un 50% del daño que reciben los aliados adyacentes. Vale. Esto no se puede hacer nada. Y tal vez es el Ziggs aquí detrás en vez del Morde. No, este tío me gana. Tiene Gs2 ya. La Casio pega una barbaridad. Pero una barbaridad lo que pega la Casio, pero no es suficiente. Dios Blitzcrank, tío. Vaya animal eres. Vaya puto animal eres. Vaya puto animal. Dios, 3000 de daño la Casio, tío. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? La Casio 3000 de daño de una ulti, bro. ¿3000 de daño la Casio de una ulti, bro? Voy a poner este tema que me flipa. A ver, pero compañero, yo tengo un Mordekaiser. Si quieres, te vendo Mordekaiser. Si quieres, lo vendo. Lo voy a vender para que el compañero Ruten se pueda sacar un Mordekaiser 3. Va, lo voy a vender, voy a ser bueno. Y así vemos lo que hace Mordekaiser al 3. Tenía 800 de cargas, bro. 878 de carga. O sea, es full partida youtuber, bro. Le han dado una Fon. No te mato nunca de una hostia. No te preocupes. Acabo de encontrar mi compo favorita actual, hermano. A ver si a mí también me renta. A ver si a mí también me renta. Ya tengo rumble. Esta sería la compo final.
No ha pillado ni un morde, el pobre. No ha pillado ni un morde, el pobre. En Estación PB lo tienes. O sea, es que esta ya sí es una barbaridad de la hostia. Yo creo que los sitios de Blizzcrank tendrían que ser estos, ¿no? ¿Quién ganará? ¿Super Blizzcrank o muchos mordes? Blizzcrank, hazlo, cabrón. Blizzcrank, hazlo. Hazlo, Blizz. Lleva. GG's. ¡Ah! ¡Qué partidaza, brother!